conviene que nos mantengamos tan unidos como se pueda en este tema contra, yo diría que busca enfrentar a República Dominicana con el vecino país, pero voy detrás hacia adelante. ¿Por qué digo que tenemos que mantenernos unidos? Bueno, pues porque cualquiera que quiera desestabilizar República Dominicana, lo único que tiene que hacer es percatarse de nuestra historia, o más bien estudiar nuestra historia y percatarse de algo. ¿Qué? Las divisiones. Divisiones en los partidos a granel, divisiones en los grandes clanes familiares de nuestro país, divisiones en los barrios, divisiones en la familia. Al dominicano, por más cherchoso que sea, también le encanta estar constantemente fragmentándolo todo. Y esto viene a cuenta de que, precisamente, lo único que se tiene que hacer para darnos un golpe en esta narrativa, en la que tenemos de este lado, es ubicar a quienes, siendo dominicanos, dentro y fuera de República Dominicana, no tengan el más mínimo problema en asumir el discurso crítico de la ONU y Amnistía Internacional. Y ese es nuestro punto débil. Porque ¿quién mejor que un dominicano para decirle a otro dominicano frente a la comunidad internacional que en este país se maltrata al inmigrante, que en este país no se aplica el criterio de la dignidad humana de cara al vecino que viene del otro lado? Ese tipo de afirmaciones profesadas por la boca de un dominicano en contra de su país es la panacea, es la guinda al pastel. Eso es lo que busca la ONU. Ese es nuestro punto débil. La opinión de cualquier dominicano académico, comentarista, empresario no va a ser, evidentemente. Pero gente de esa camada y la ONU los está buscando. Así que cuando usted vea a cualquier figura local con un discurso complaciente hacia la ONU y hacia Amnistía Internacional, al tiempo que fustiga a su país, ya usted sabe por dónde van los tiros. Ya usted sabe que esa persona, y no de gratis, le está pichando el juego a la ONU. Aquí yo no diría que esas personas se van a vender. No, porque al final del día es un trabajo. Es un trabajo a favor de la ONU, que entiende que República Dominicana tiene un problema, cuando simplemente República Dominicana lo que busca es hacer valer su autonomía en términos de políticas migratorias. No, pero ellos no lo ven así. Y están buscando cualquier dominicano influyente de peso que haga causa común con ellos y que a favor reciba una remuneración por las horas que le dedica al tema. Eso es así, ni más ni menos. Ahora, reitero, cuando usted ve a esa gente con ese discurso, ya usted sabe qué fue lo que pasó. Ya usted sabe qué fue que la ONU los cooptó. Ahora bien, dicho esto, voy con lo que tiene que quedar. Debería ser un discurso monolítico de cara a la situación como tal. Si a estas alturas de juego un político de la oposición decide llevar a cabo un discurso crítico de cara al gobierno creyendo que va a capitalizar eso políticamente, tenemos que sancionarlo como sociedad. Pero al mismo tiempo que lo sancionamos, tenemos que estar, como dicen por ahí, a ojos avizor. ¿Y por qué? Oh, porque ni usted, menos yo, sabemos si realmente ese político dominicano lo que estaba era buscando hacerse el gracioso con votantes descendientes de haitianos, o también buscando
ser empático, o más bien simpático, con las intenciones de esos organismos internacionales. Tenemos dos razones de peso por las cuales estar todo el tiempo vigilantes en ese sentido. No le demos el voto, pero no olvidemos lo que dijo. Porque en cuanto a este tema, lo que conviene es tener una sola voz. Porque el punto débil es el hecho de que la propia ONU investigue en el país y descubra fisuras. Fisuras a través de las cuales llegarle a gente dominicana que no tendrá reparo en decir cosas de nosotros que ni siquiera los propios vecinos, señores, se atreverían a decir. El gran punto débil de República Dominicana para cualquier tema es su falta de cultura, de esa cultura de cohesión, esa cultura de unidad, que de hecho se refleja en el tema del cual tanto nos quejamos como sociedad, que es el asunto este de la continuidad de Estado. O sea, esa falta de unidad en otros temas también se manifiesta cuando se da un paso de un gobierno a otro, que el gobierno que entra asume sus proyectos y pone en hold totalmente todos los proyectos de Estado del gobierno pasado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenemos eso. Esa cultura de falta de continuidad del Estado es a su vez un reflejo de esa falta o esa ausencia de criterio de unidad social del cual lamentablemente adolece el país. Y por ahí es que la ONU nos va a entrar. Ese es nuestro punto débil. Así que desde ya vaya esperando a los caballos de Troya que van a surgir en cualquier momento. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5:55 a 6 de la tarde. Vamos a conversar un poquito con Diomar Delgadillo sobre un área que está presente en promociones, en redes sociales, y es el tema inmobiliario. Ahora bien, más allá de captar un potencial cliente gracias a una promoción en redes sociales, es muy importante que una vez el vendedor de bienes raíces está frente con ese cliente, tenga conocimiento de herramientas con las cuales conducir a ese cliente potencial y cerrar esa venta. Adelante, Diomare. Bueno, muchísimas gracias, Aneudi. Bueno, primero es importante saber que la experiencia a nivel inmobiliario depende de muchos factores. Hay muchos puntos que resultan críticos en el hecho de pasar a una persona de un prospecto a un cliente real. Y eso tiene que ver con muchas cosas, combinando el saber hacer con el saber ser. Es muy importante. El saber hacer depende de los conocimientos, de las destrezas profesionales que tú tengas, pero el saber ser es lo que te marca una diferencia realmente. El saber ser implica mucho más allá de un conocimiento profesional que tú tengas. Significa autenticidad, significa transparencia y significa una estructura de pasos que, si están bien llevadas a cabo, la seguridad de que ese cliente se convertirá en un cliente real para ti es bastante alta. Ok, tú puedes perfilar una persona en 5 minutos, en 10 minutos, o sea, ¿existe una media de tiempo óptimo para perfilar a un cliente y saber, o sea, si se está perdiendo el tiempo o saber si tiene interés y saber a su vez qué mostrarle? Claro que sí. El procedimiento para precalificar es vital, realmente. Y de ahí se marca la diferencia entre trabajar eficientemente o tú perder tu tiempo. Yo te voy a conversar con un ejemplo, algo que me pasó hace unos años y que marcó la diferencia en mi forma de trabajar. Yo estaba atendiendo a una persona con todas las cualidades para comprar una propiedad. Se iba a casar, estaba interesado, estaba motivado,
tenía las condiciones para hacer un préstamo a una institución bancaria. Y efectivamente, pues le presté atención. Duramos aproximadamente 2 o 3 semanas trabajando con esa persona y cuando ya él encuentra la propiedad que realmente le satisface, entonces yo le hago la pregunta, ¿qué más te falta ya para cerrar este acuerdo? Y él me dice, no he vendido mi propiedad. Entonces, ¿qué significa eso? La precalificación es muy importante y depende de el qué quiere tu cliente, dónde lo quiere, pero lo más importante también, cuándo lo quiere. ¿Qué pasó con ese cliente? Esa persona estaba lista, pero no era su momento. No era su momento porque él necesitaba vender una propiedad primero que él tenía para proceder a comprar la otra. ¿Y cuándo iba a pasar eso? O sea, eso es indeterminado, no lo sabemos. Puede durar un día, puede durar un mes, como puede durar un año. O sea, dependiendo de las condiciones de la venta. Entonces, muy importante, como primer paso, tú tienes que crear una metodología secuenciando una metodología de conversaciones de venta, donde tu primera conversación esté enfocada a precalificar tu cliente y saber si ese cliente está preparado para comprar en este momento. Ok, una conversación. Ahora bien, ¿esa conversación debe darse por WhatsApp, debe darse en persona o da igual? Realmente lo ideal es que sea en persona. Tú le propones a la persona cómo se sienta cómodo, pero tú le vas proponiendo y lo vas guiando. En esa primera conversación tú la puedes hacer, ahora la tecnología te ayuda, porque anteriormente tú tenías que estar presencial con una persona para verle a los ojos, para verle a la cara, pero actualmente no. Actualmente tú puedes hacer uso de tecnologías que te ponen en contacto visual con las personas y es como si tú estuvieras presente con esa persona en el momento. Entonces, básicamente, como le quede cómoda a ese cliente tuyo, puedes coordinar una reunión vía Zoom, vía presencial en tu oficina y ahí determinas, número uno, precalificas tu cliente y número dos, persuades tu cliente para una segunda reunión donde tú en esa segunda conversación vas a identificar cuál es la necesidad real de ese cliente, cuáles son sus dolores reales para proceder a manifestarle o a sugerirle cuál es la solución a ese a esa necesidad que tu cliente busca. Tú hablaste de una metodología para perfilar a un cliente, pero se me ocurre que una persona que tenga experiencia en cualquier ámbito puede perfectamente de manera orgánica aprender a perfilar un cliente ya con el simple hecho de ver cómo actúa, cómo reacciona a las preguntas que se hacen. Por ejemplo, en nuestro ámbito, que es la comunicación publicitaria, ya por experiencia uno sabe que un cliente que se te presenta como muy siempre, muy dispuesto, muy solícito, muy con un ánimo desbordante, es el típico cliente que terminará haciendo absolutamente nada. O sea, yo, por ejemplo, en ese proceso de perfilar, y de hecho lo digo, no, mira, tal cosa, porque siempre es el mismo patrón y al final del día nunca ha sido ni siquiera la excepción que confirme la regla. O sea, no sé si en el ámbito del sector inmobiliario pasa algo similar. O sea, que tú puedas aprender a perfilar un cliente con 2 conversaciones, ¿ok? Y decidir descartarlo o seguir con él. Claro que sí. En mi experiencia particular te puedo decir que desde que un cliente me dice que ha visto varias alternativas, que tiene tanto tiempo viendo propiedades, ya eso es un punto básico para mí. O sea, porque ya eso me da una idea de en qué nivel se encuentra ese cliente. Si ya tú tienes opciones, no es lo mismo tú comenzar desde cero a ver alternativas. Y eso me trae el camino muy bien adelantado. Eso es parte de una precalificación. Lo segundo es, y muy importante también, muchas veces tú puedes tener un cliente entusiasmado, tú puedes tener un cliente deseoso de comprar, pero si esa persona está interesada, me interesa esta propiedad, vamos a suponer, ya diste los pasos con él, le mostraste opciones, está decidida. Antes que todo, tú tienes que garantizar que esa persona te facilite una precalificación de un préstamo bancario, de una institución bancaria. Porque ¿qué va a pasar si tú haces un contrato con esa persona
firman un acuerdo, te da un inicial, te da un dinero, mas sin embargo llega el momento de la precalificación bancaria. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El cliente no califica. ¿Qué pasó? Eso es un negocio que se va a cancelar. Entonces, primero, para no trabajar dos veces, consigue esa precalificación de la institución bancaria con la que ese cliente esté trabajando y en base a eso tú das el segundo paso. Entonces, hay muchos pasos que nos podemos evitar en todo este proceso y que nos garantizan un final mucho más exitoso. Bueno, una última preguntita. En ese proceso de abordaje y conducir a un cliente, así como tú puedes detectar cosas que pueden hacer que tú decidas seguir o no con el negocio, también hay cosas que el cliente puede detectar negativas en el vendedor. ¿Tienes alguna de esas que tú le puedes sugerir a los vendedores de bienes raíces? Algo así como, no hagas esto porque eso enciende una bandera roja en el comprador que va a hacer que, así como tú puedes dejar de acompañarle, él decida cambiar de agente. Claro que sí, perfectamente bien. Número uno y más importante, la transparencia. Si haces todos tus procesos de manera transparente, te puedes equivocar en cualquier información que le deja a tu cliente de manera técnica. Pero de manera consensuada, de manera premeditada o por omisión, que no le digas algo a tu cliente importante que debe saberlo, eso te va a garantizar un negocio en ese momento. Pero a la larga, la secuencia de los negocios, que es lo que la gente busca, realmente te va a anular por ese lado. Y realmente lo que te da la ventaja competitiva en este negocio inmobiliario es la continuidad de los negocios. Porque de nada vale que tú hagas un negocio una única vez. Eso no te da permanencia en el mercado. Y los clientes saben percibir bastante bien cuando estás realmente diciéndole la verdad o cuando lo que estás tratando es de que encauzar una venta y ganarte un dinero. Son dos cosas muy diferentes. Mas, sin embargo, si lo que buscas es ayudar a tu cliente en el proceso, ese dinero viene consecuentemente. Bueno, a raíz de todo esto. Excelente. Diomari Delgadillo, experta en el sector bienes raíces, compartiendo con las personas que ya están en este ámbito o los que se están iniciando, algunas cosas que le han arrojado un saldo positivo en su carrera. Ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación en un temita alejado de la política, pero que es vital, y es básicamente comprar o alquilar una vivienda. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.